cuál es el problema. Cuando se habla del problema de acceso al medicamento, estamos hablando en qué dimensión tiene ese problema. La OMS acostumbra a decir que un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a medicamentos. Hay un doble problema, ¿no? Un problema a nivel de muchos países del mundo donde la gente no tiene acceso a medicamentos esenciales que salvan la vida, y por otro lado un sobreuso de los medicamentos en los países desarrollados. Vamos a poner un ejemplo, algo así como la desnutrición y la obesidad. Tienen las dos caras de la misma moneda, ¿no? El hecho de que en los países desarrollados, en España, estemos acostumbrados a consumir más, no solamente consumir más, sino consumir cada vez nuevas cosas, cada vez hay unos medicamentos no un poquito superfluos, origina que las propias farmacéuticas que investiguen sigan investigando para aquello que venden. There's massive evidence that the current system doesn't work very well, and I think if right now we're spending globally more than $500 billion every year in higher drug prices, and in return we get back, in terms of important new drugs, you get a very small number of important new drugs out every year. You may get an average maybe 25 new chemical entities or so. Maybe half of those are considered medically better than the existing products, and even fewer are really that important. Que la investigación dedica sus esfuerzos a las patologías que más dinero va a revertir, eso es obvio. ¿Qué ha causado? Pues algo que desgraciadamente afecta a la salud, sobre todo en nuestros países en vías de desarrollo. Y es que esas patologías olvidadas, que solo son comunes allí, requieren poco esfuerzo o poca atención de la industria farmacéutica, pero no solo de la industria, también de los gobiernos, porque un enorme esfuerzo investigador probablemente no conllevará un retorno de beneficios. De modo que a la vez que los pobres no tienen acceso a los medicamentos esenciales que necesitan para tratar estas enfermedades, que son enfermedades graves y de mal pronóstico y que producen decenas de millones de muertos cada año, pues se trata de atiborrar a los ricos, eso sí pueden pagar, con muchos medicamentos. Y de ahí surge este movimiento que exagera las enfermedades e incluso las inventa. El 90% de los esfuerzos de la industria y del sistema de salud se está volcando en patologías que solamente afectan a un 10% de la población, y además patologías que en muchas ocasiones son patologías de síntomas menores. La manca d'accés als medicaments té dos causes principals. En primer lloc, una manca d'innovació per una sèrie de malalties que afecten a una part molt important de la població mundial. I per altra banda, una sèrie de medicaments que, sent molt efectius, no poden ser assequibles a la majoria de la població a causa, essencialment, dels seus preus tan alts. A major barrier to access, which is well known, is pricing. Some medicines are simply too expensive, and for that reason, they are not affordable to many of the world's population and many of people in sub-Saharan Africa and Ghana, for that matter. In 2008, we conducted what we call a national population survey, which was trying to see what is the greatest things that prevented people from accessing health. What we discovered that some people say it is the distance to the facility, that is, one facility is too far away, and only about 6% of the people said the facility is too far away.
Other people said, well, we cannot go there because there are no drugs. Other people said, yes, we don't go to the health facility because there are no staff in the facility. But then the biggest percentage of the people said they didn't go to our health facilities because of cost. And this big percentage is 88%. Bueno, hay muchos economistas hoy en día que argumentan que una de las condiciones de la innovación es el pasar por el sistema de patentes y por el sistema de propiedad intelectual. Es decir, la única forma de innovar es crear un monopolio que permita una remuneración para invertir y seguir innovando. Yo creo que esto puede ser verdadero en muchos campos, pero en el campo de la salud hay un problema grave, y es que la innovación en el campo de salud es fundamental por motivos éticos, que esté inmediatamente a disposición de toda la población y lo más rápidamente posible. The historic mistake is the fact that people have used high drug prices as the mechanism to pay for research and development for new drugs. Cuando hablamos de que la investigación es cara, es cierto, es cara, pero en ocasiones no tan cara como se nos quiere hacer parecer. Se habla de 600 millones de euros, 1.000 millones de euros. En ocasiones la investigación es muchísimo más barata. Lo que ocurre es que como el precio se obtiene presentando los costes de I+D para que se puedan amortizar, conviene también decir que la factura de investigación es muy alta. Ago, when the first generation of AIDS drugs came to the market, it was possible to produce these as generics in countries such as India, because those countries did not have product patents on medicines. That has now changed because of the rules of the World Trade Organization. Medicines, including life-saving medicines, including AIDS medicines, are patented much more widely across the world. So the newer drugs are much more expensive because there are less suppliers. In many cases, there's only one supplier, the patent owner. Todos esos países en desarrollo que están en la OMS hoy en día, hace 10 años no tenían un sistema de patentes. Hace 10 años podían copiar un medicamento y tener el medicamento genérico a 3 meses después de que el medicamento era descubierto o era inventado en un país desarrollado. Hoy en día eso no se puede porque el medicamento está un poco, como dijéramos, encarcelado, secuestrado, digamos, por un periodo de 20 años, que es el periodo de duración de la patente, y cuando sale un medicamento nuevo en el mundo industrializado, nadie lo podrá producir si no espera 20 años a que caiga la patente. La industria farmacéutica de marca, la que genera estos medicamentos innovadores, utiliza el sistema de patentes para poner muchísimas patentes en serio, a veces hasta 1.000 patentes para un producto, para que cuando acaba la patente original haya un montón de patentes detrás que hay que evitar. Por lo tanto, no es cierto que acabada esa protección de 20 años pueda aparecer el genérico. Normalmente, acabada la protección de 20 años, hay que enfrentarse a centenares de patentes. Eso es un uso perverso del sistema de patentes. Y eso es algo que realmente está generando un problema serio, no solo en países en vías de desarrollo, sino en países del primer mundo que no pueden sacar un genérico a tiempo. Pues pensando en el futuro, yo creo que uno debe hacerse dos preguntas. Una es si es posible un futuro en el que tengamos que cambiar de modelo de innovación, o si es posible un futuro con este mismo modelo de innovación. Yo creo que eso ya está suficientemente claro. Este mismo modelo de innovación es insostenible. Es insostenible para los Estados Unidos y para la Unión Europea. Por supuesto que para el mundo en desarrollo es asunto superado. Y la estrategia mundial aprobada en el seno de la OMS
llegó a la conclusión de que hay un problema estructural, que los incentivos de propiedad intelectual para la investigación farmacéutica no están dando resultado en la mayoría de la población mundial que vive en los países en desarrollo. Financiar la innovación por una ruta y el costo del medicamento que responda más bien a sus costos de producción y a las necesidades de una industria que debería concentrarse no en la innovación, sino en la producción. So that's called delinking. You start delinking the cost of the R&D from the price of the product. And that's what the WHO has been asked to address this week. La pregunta es si eso es posible con la industria farmacéutica que hoy tenemos. They are a profit-making company and they will make decisions based on those incentives. And so it's about the system you create around them. So it's not their responsibility, it's the responsibility of the governments to create systems that gives them incentives to do the right thing. I think that's very important, and that's, I think, why we should not let go of the instrument of regulation sometimes. Es duro decirlo, pero es así. Se ha puesto en manos privadas, y lógicamente con ánimo de lucro, la solución de los problemas de salud. Yo creo que la industria farmacéutica juega un papel. Pero lógicamente poner en manos privadas la solución de los problemas, de la encontrar nuevos medicamentos, creo que falta muchísimo de financiación pública o de ayudas a iniciativas que permitan financiar el desarrollo de nuevos medicamentos que retornen a la sociedad de forma inmediata. And at the end of the day, the individual citizen, the individual voter, has quite a bit of influence over what your government is doing or is not doing. So to question your government on its policies with regard to access to medicines in developing countries is a very important thing to do. And that, of course, is stronger if you link up with others and organize yourself.